Desde la más remota antigüedad, el hombre ha surcado los mares para buscar nuevos mundos o nuevas tierras. Durante sus travesías, estos veían en la lejanía criaturas extrañas que no pertenecían al reino marino. Desde la Odisea de Ulises a la leyenda del Orzán, o incluso en 1493, Cristóbal Colón anotó en su diario de a bordo el avistamiento de estos seres. Hoy hablaré de un caso que dio que hablar en su tiempo y a día de hoy sigue teniendo por los expertos mucha controversia. Hoy hablaré de la sirena de Fiyi. Pero este ser mitológico queda muy lejos de ser esa bella criatura de facciones hermosas y pelo largo. La industria cinematográfica, como casi siempre, se ha encargado en dulcificar a este ser. Su aspecto real, supuestamente, era este. Estos seres habitaban en las costas meridionales de Italia, según algunos, en lo que es ahora la actual Capri. Otros, en la boca del estrecho de Mesina, en islotes erizados o escollos. Pero la industria del cine no fue la única que azucaró a estos seres. Ya en la Edad Media se recogen grabados de la época en la que estos seres tenían una belleza desmesurada. Las fuentes literarias del mundo griego presentan a las sirenas como seres marinos cuya genealogía no está muy clara. Unas veces pasan por ser hijas de la musa Melpomene y del dios Aqueló. Otras atribuyen su maternidad a Esterope y en otros casos se suponen nacidas de la sangre de Aqueló cuando fue herido por Heracles, más conocido como Hércules. También se atribuye su paternidad al dios marino Forcis. Su metamorfosis en seres híbridos se produjo como un castigo de la diosa Demeter al no impedir que Perséfone fuese raptada por Hades, lo que le otorgó un carácter funerario. Además de cantar, podían tocar diversos instrumentos. El canto de estos seres hacía que los marineros cambiasen el rumbo y fuesen en dirección a ellas. En la Odisea de Ulises ordenaría a su tripulación que lo encadenasen para poder escucharlas. Su fascinante voz embelesaba o hipnotizaba a los marineros que al escucharlas se inclinaban más y más hacia la superficie de las aguas, desapareciendo estos para siempre en sus profundidades, o atrapados por ellas. Algunas de las primeras historias de sirenas son parte de la mitología griega antigua de hace más de 3.000 años. Los griegos imaginaron muchas criaturas que en parte eran humanos y en parte animales. A veces sus sirenas eran buenas, como la diosa griega Atagartis, que protegía a los humanos, pero otras eran tan peligrosas como las que cantaban hermosas canciones que hacían que los marineros estrellaran sus barcos contra las rocas y se hundieran. Lejos de las costas mediterráneas, las sirenas irlandesas llamadas Mirrows, que se remontan a 1000 años de antigüedad, también se consideraban un signo de mala suerte. Aunque existen representaciones artísticas de sirenas en la Edad de Piedra, se les relacionaba con el otro mundo porque creían que eran las encargadas de llevar las almas de los difuntos al inframundo, como si fuese una especie de Caronte. La verdad de la existencia de estos seres, como dije al principio del vídeo, ha dado mucho que hablar, ya que la postura oficial es que no existen, y que las encontradas en el mar son en realidad un pobre chimpancé desecado, cosido a una cola. Pero en otros más típicos son casos de restos humanos o de niños profanados de los cementerios.
pero sí es cierto que se ha encontrado en investigaciones marinas extraños huesos de pelvis que, aunque en su semejanza es humano, no lo es en absoluto. Sin más, ahora vayamos al tema que nos concierne y hablemos de esta singular y curiosa sirena. Para ello, habría que remontarse al Nueva York de 1842. Por aquel entonces, Phineas Taylor Barnum, empresario, político y artista circense estadounidense, y también estafador, sembró el país con más de 10.000 panfletos que anunciaban a la maravilla sin parangón que poseía. Una sirena capturada en el Pacífico cuya hermosura hipnotizaba a cualquiera. Haciendo honores a su reputación, el empresario envió varias cartas a los diarios de la época en las que aseguraba que el famoso naturalista inglés, Dr. Griffin, del Liceo de Historia Natural de Londres, traía consigo a la sirena. Después de algunos tiras y aflojas, magistralmente elaborados, la sirena de Fiji fue expuesta al público en Broadway y de ahí a su museo. Sin embargo, una sorpresa guardaría a los espectadores. La sirena no sería una mujer hermosa, sino que terminaría por ser un horrible ser con una de las expresiones de dolor más horripilantes jamás vistas. Ninguno de los miles de espectadores se daría cuenta de que en realidad era la cola de un salmón disecada y cosida discretamente al cuerpo de un mono que Griffith había comprado por unos centavos a un vendedor de porquerías un tiempo antes. Para cuando se dieron cuenta del engaño realizado por Griffin, que ni siquiera era su verdadero nombre, él y sus cómplices ya estaban muy lejos con los bolsillos rellenos de dinero. Se cree que esta sirena perteneció originalmente al capitán americano Samuel Barrett Hitz, quien compró la sirena de Fiji a unos marineros japoneses allá por el año 1822, por una cantidad de $6,000. Estos marineros creaban estas criaturas a modo de ornamento religioso. Barrett, no teniendo fondos suficientes, tomó prestado el capital de la cuenta de gastos del buque. Gracias al capitán Hitz, la sirena fue exhibida en Londres en 1822 y también fue anunciada en el periódico The Mirror. Años después de la muerte del capitán Hitz, su hijo tomó posesión de la sirena y la vendió en 1842 a Moses Kimball, propietario del Boston Museum, un museo que exhibía numerosas curiosidades y animales disecados. Kimball fue a Nueva York ese verano a conocer a su rival y llevó consigo a la sirena de Fiji para mostrársela a Barnum. Antes de aceptar la exhibición de la sirena de Fiji, hizo que la pieza fuese examinada por un naturalista. El naturalista, al notar los dientes y aletas de la criatura, no pudo concebir cómo había sido hecha, pero al no creer en la existencia de las sirenas, se negó a autentificar a la criatura. A pesar de las dudas del naturalista, Barnum creyó que esta reliquia atraería al público al museo. Por eso, Kimball seguiría siendo el dueño único de la criatura, mientras que Barnum lo alquiló por $12.50 a la semana. Habiendo alquilado la sirena, Barnum generó publicidad enviando cartas bajo seudónimo a los periódicos de Nueva York, Alabama, Carolina del Sur y Washington DC. Las cartas comentaban que había una sirena en posesión del Dr. Griffin que supuestamente había capturado mientras estaba en Sudamérica. Griffin era en realidad Levi Lyman, uno de los asociados de P. Barnum. Para mantener el plan funcionando, Griffin se registró en un hotel de Filadelfia. Después de quedarse unos días y ganarse una buena reputación con el público, Griffin mostró al propietario del hotel la sirena, como un agradecimiento por su hospitalidad. El patrón estaba tan intrigado que le rogó que le mostrara la sirena a alguno de sus amigos, muchos de los cuales eran editores. Esto hizo que el público se interesara por la sirena de Fiji. La sirena de Fiji aprovechó la curiosidad del público. Griffin viajó a Nueva York y al principio solo se lo mostró a una pequeña audiencia
y luego lo exhibió en el Concert Hall durante una semana. En realidad solo se mostró durante 5 días porque Barnum supuestamente había convencido, y lo digo entre comillas, a Griffith de llevar la sirena al Museo Americano de Historia Natural. Mientras en el museo, Barnum tenía 10.000 folletos ilustrados que describían a las sirenas y su espécimen en particular. La prensa y la gente que acudió a verla salían tan decepcionados al no encontrar el ser maravilloso que esperaban y darse cuenta de que era un engendro compuesto por la cabeza y el torso de un mono cosido a la parte inferior de un pescado. Sin embargo, y a pesar de ser conscientes de la estafa, la gente acudió en tropel a verla. Al cabo de un tiempo, dejó de exhibirse, por las controversias que ocasionaba, y al final, nadie sabe qué ocurrió con la sirena de Fiji de Barnum, pero se cree que desapareció en un incendio. A lo largo del tiempo, y con la llegada de Internet, las redes sociales y las plataformas de vídeos, estos se han colapsado de supuestas capturas o encuentros con tritones o sirenas varadas a lo largo y ancho del mundo. Algunas excepcionalmente creadas e incluso editadas digitalmente. Otras simplemente una aberración contra natura. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo y te espero también en la noche de los libros. Hasta pronto.